It's an honor to be here. Es un honor estar acá. And I am expecting great things from God. Y estoy expectante de cosas grandes de parte de Dios. How many of you, this will be the first time you've ever heard me speak? ¿Cuántos de ustedes es la primera vez que me han oído hablar? This afternoon I want to speak on the subject of impartation. Esta tarde, so he's there now, maybe. Test. Good. Obrigado. Gracias. Obrigado. Wrong language. Me equivoqué, perdón de idioma. I want to speak on impartation. Quiero hablar acerca de la impartición. When I was 32 years old, I'm going to be 70 in a couple of months. Cuando yo tenía 32 años, en un par de meses cumplo 70 años. But when I was 32, pero cuando tenía 32, I was pastor of a very, very, very small Baptist church in a village. Era el pastor de una iglesia bautista muy, muy pequeña en una aldea. I mean, on Easter we'd have 150. Yo le quiero decir, durante el tiempo de la Pascua nos llegaban 150, por ejemplo. And I met this leader in the American church. Y conocí a un líder en la iglesia americana. He had a powerful impact on so many people. Que había tenido un impacto poderoso sobre muchas personas. His name was John Wimber. Su nombre era John Wimber. And so my first time to meet him. Y la primera vez que le conocí. He heard the audible voice of God. Él oyó la voz audible de Dios. That the first two times we met. Las primeras dos veces que los conocí. That said that God was going to one day would send me all over the world. Y él escuchó la voz de Dios diciéndole que algún día Dios me iba a enviar a todo el mundo. To pray for pastors and leaders in the church. Para orar por pastores y líderes dentro de la iglesia. For the activation of gifts, orando específicamente por la activación de los dones, and for people to be filled with the Holy Spirit, y para que la gente sea llena del Espíritu Santo. 10 years later, 10 años después, that part of my ministry began. Esa parte de mi ministerio inició. 2-3 months after I met him, 2 o 3 meses después de haberle conocido a este hombre, a young man from his church came to my church. Un joven de su iglesia empezó a venir a mi iglesia. I'd seen 5 healings in 14 years of being a pastor. Yo siendo pastor por 14 años apenas había visto 5 sanidades en ese tiempo. But in those 4 days at my little church, pero en esos 4 días en mi pequeña iglesia, we'd invited a lot of pastors. Invitamos a muchos pastores que asistieran. None of us had ever seen the power of God. Ninguno de nosotros antes habíamos visto el poder de Dios. Almost none of us knew how to move in any gifts of the Spirit. Casi ninguno de nosotros sabía cómo moverse en los dones del Espíritu. And most of us had never been filled with or baptized in the Holy Spirit. Y de hecho, la mayoría de nosotros nunca habíamos sido llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo. In those 4 days, en esos 4 días, we saw over 50 people get healed. Vimos más de 50 personas ser sanas. Out of the 150 people there, de 150 personas que asistieron, we saw miracles. Vimos milagros. Creative miracles. Milagros creativos. We had many, many pastors knocked to the floor, filled with the Holy Spirit. Vimos a muchos, muchos pastores que de repente caían al suelo, llenos del Espíritu Santo. Many of us were fired within a few months. Muchos de nosotros nos despidieron dentro de un par de meses. But it was 10 years before the word, that prophetic word, began to come true. Pero pasaron 10 años antes de que aquella palabra profética empezara a manifestarse. And right after that, y justo in 94, justo después de esto, en 1994, in January, I went to Toronto. En enero fui a la ciudad de Toronto, en Canadá. A revival broke out. Y un avivamiento inició en aquel lugar. It lasted. It was 6 nights a week. Fueron 6 noches a la semana. For 12.5 years. Por 12 años y medio. 6 nights a week. 6 noches cada semana por 12 años y medio. No interruption. Sin interrupción alguna. It was the longest lasting revival in North American history. Ese avivamiento es conocido como el avivamiento más largo en toda la historia de América. And the move of that move of God is still occurring around the world. Y ese mover de Dios que pasó ahí aún se sigue moviendo en todo el mundo. We've seen scores of thousands of churches, new churches started. Hemos visto miles y miles de iglesias que han sido plantadas, que han salido de ahí. And just with 3 people
Each one of them that were touched in a meeting like this. Con tres personas, cada uno siendo tocado en una reunión como esta. In the next 15 years after they were touched by the Holy Spirit. Y si seguíamos la historia de esta noche que fueron tocados, y vamos 15 años hacia adelante. Each of those three led over 1 million people to Jesus Christ. Cada uno de esos tres habían llevado a más de 1 millón de personas a recibir a Cristo Jesús. And in our work in Brazil, y en el trabajo que estamos haciendo en Brasil, over another million people have come to Jesus. Más de 1 millón de otras personas han llegado a venir a Cristo Jesús. So I believe in impartation. Así que yo creo en la impartición. Because that's how I was touched. Porque así fue como yo fui tocado. A man prayed for me. Un hombre oró por mí. He saw the Holy Spirit on me. Vio el Espíritu Santo sobre mí. And he blessed what God was doing. Y bendijo lo que Dios estaba haciendo. My life was changed. Y mi vida fue transformada, cambió. I'll tell you more about it in a moment. Y a medida que vayamos, le voy a ir contando más. For 22 years now. Y ya ahora por 22 años. Everywhere we've gone, donde quiera que hemos ido, and every time I've preached this sermon, y cada vez que he predicado este mensaje, we've seen pastors and leaders, some of them who were hungry to be touched, were. Hemos visto pastores y líderes que tenían hambre de ser tocados por Dios, fueron tocados por Dios. Before I get into the scripture, I want to share one story I was sharing with Alejandro. Antes de que nos vayamos Pastor a la escritura, Alejandro, quiero compartir un testimonio que compartía con el Pastor Alejandro. Just a few weeks ago, hace un par de semanas, we were in Brazil. Estábamos en Brasil. We were at the largest Baptist church in the nation. Estábamos en la iglesia bautista más grande de todo el país, ahí en Brasil. In the middle of COVID, they went from 18,000 to 20,000 in attendance. En medio de la pandemia, fueron de 18,000 a 20,000 personas en asistencia. And 6 years ago, it was a traditional Baptist church that wasn't open to the gifts of the Spirit and didn't see any healings. Y hace 6 años atrás, era una iglesia tradicional bautista, no creían en el mover del Espíritu Santo, no creían en las sanidades. But when we went to their church, we did. The Spirit of God hit. Cuando fuimos a esa iglesia, el Espíritu Santo se derramó en aquel lugar. And today, y hoy en día, Pastor Carlito, el Pastor Carlito, who's over this church, es el que dirige esta iglesia, oversees 50 other pastors. No solo está viendo esa iglesia, sino que también está sobreviviendo 50 otros pastores. That were traditional Baptist pastors like a Southern Baptist here in the United States. Que eran pastores bautistas tradicionales como los bautistas del sur aquí en Estados Unidos. And those 50 pastors average. The smallest church is 1,700, average attendance to 7,000. Y las iglesias o asistencia, la más pequeña, son de 1,700 a 7,000 personas en cada iglesia. And they oversee 650 other churches. Y ellos también están conectados con 650 más iglesias. That's become open to the Holy Spirit. Que se han abierto al mover del Espíritu Santo. During these 6 years. Durante estos 6 años. So I was teaching. Así que estábamos enseñando ahí. A version of this sermon. Una versión de este mensaje que le voy a compartir. And this pastor had another friend who did not believe in what I was doing. Y este pastor, donde estábamos haciendo esta conferencia, había invitado a un amigo de él, pastor también, que no creía en lo que yo estoy haciendo. And very skeptical. Y este pastor llegó muy escéptico. Of the whole concept. Y sobre toda la idea, el concepto. Of our of impartation. Sobre la impartición, impartation. So, after the meeting was over, después de que la reunión terminó, he wrote that his views had changed. Este pastor le escribió a su amigo y dijo, sabes, mi punto de ver las cosas ha cambiado. And it took humility to it. I think I've been wrong. Y incluso tomó mucha humildad y dijo, sabes, le dijo a su amigo, yo creo que estaba equivocado. And I really believe this is God. Y yo realmente ahora creo que esto es Dios. 12 hours later, 12 horas después, at 4 in the morning, a las 4 de la mañana, this pastor, este pastor, who was skeptical, el que era escéptico, el que no creía, he's awakened out of his sleep. De repente lo despierta. Because the Holy Spirit de su sueño, porque el Espíritu Santo has fallen upon him in his sleep. Ha venido sobre él mientras estaba dormido. And he wakes up, y él se despierta. His body shaking in bed, está temblando, so violently, tan violentamente, that he literally it was hurting, que literalmente empezaba a doler.
And he felt like his spirit actually left his body and was watching it. Incluso él sentía como que su espíritu se había salido de su cuerpo y estaba viendo su cuerpo temblar. And it lasted 2 hours. Y esto duró por 2 horas. And then when it felt like his spirit came back in his body. De repente sintió que el espíritu volvió al cuerpo. He's instantly burning up from the fire of God that was on him. Instantáneamente él sentía que se quemaba por el fuego de Dios que había venido sobre él. That man. Ese hombre. Didn't even pray for the Holy Spirit to come on. Ni siquiera estaba orando para que el Espíritu Santo lo llenara. It was sovereign. Fue algo soberano. He oversees 988 other Baptist churches. Él es el supervisor sobre 988 iglesias. In one state. En un estado de Brasil. God. Dios. Is up to something. Está haciendo algo. God wants revival. Dios quiere avivamiento. And I believe y yo creo that some of you que algunos de ustedes have been discouraged han estado desanimados and at the same time hungry for more of God. Pero a la vez hambrientos por más de Dios. You've come to the place han venido al lugar that you've basically said to God and maybe yourself, I don't have enough. Donde dices, Dios, yo no tengo suficiente to do what the ministry requires. Para hacer lo que el ministerio está exigiendo. I need more of God. Yo necesito más de Dios. And I believe the prayers and the fasting that you've done in secret. Y yo creo que las oraciones, los ayunos que has hecho en secreto. God is now going to honor in public. Dios ahora va a honrar en público. I can give you nothing. Yo no les puedo dar nada. I have the power. Yo tengo el poder. To give you nothing. Para darte nada. Because I can do nothing. Porque yo no puedo hacer nada. Of myself. En mí mismo. I can only do. Yo solo puedo hacer. What I see the Father's already doing. Lo que veo, lo que el Padre ya está haciendo. By the Spirit. Por el Espíritu. So it doesn't do any good. Entonces de nada sirve. To tell me what you want. Decirme a mí lo que quieres. Because I don't have the ability to give you anything. Porque yo no tengo la habilidad de darte nada. I am merely the donkey. Yo simplemente soy el burro. That Jesus sometimes rides into a church. El burro a quien Jesús se monta encima a veces para entrar a Jerusalén. He does the work. Porque es él quien hace el trabajo. But when you see what he's doing. Pero cuando ves lo que él está haciendo. And when you've learned the ways of God. Y cuando has aprendido las formas en que Dios obra. And you see what he's doing. Y ves lo que él está haciendo. And you bless. Y bendices. What God's already doing. Lo que Dios ya está haciendo. It increases. Eso incrementa. For many years, para muchos años, por muchos años, I tried to get God yo quería que Dios to bless what I was doing. Bendijera lo que yo estaba haciendo. With very little fruit. Y muy poco fruto fue lo que vi. But when I changed, pero cuando cambié, from asking God to bless what I'm doing, de pedirle a Dios que bendiga lo que yo estoy haciendo, to begin to bless what I see Him doing, sino más bien a empezar a bendecir lo que yo veo que Él está haciendo, it's a huge difference. Es una diferencia enorme. It was explosively different. Es exponencialmente enorme, diferente. So let's look at some scripture. Entonces vayamos a la escritura. In Romans chapter 1 verse 11. En Romanos 1:11. Paul said, "I wanted to come to you that I might impart some spiritual gift." Pablo dice, "Yo quería ir a vosotros para poder impartir algún don espiritual." That's a passage that indicates that this is biblical. Ese es un pasaje que nos indica que la impartición es algo bíblico. In 1 Timothy 4:14. En Primera de Timoteo 4:14. Paul said to Timothy. Pablo le dijo a Timoteo. Do not neglect the gift of God that's within you through the prophetic message when the body of elders laid their hands on you. No descuides el don que se te fue impartido a ti cuando el cuerpo del presbiterio pusieron manos sobre ti. So Timothy had received a gift through the laying on of hands accompanied by prophecy. Que Timoteo había recibido un don sobre lo profético y le había puesto las manos a él. In 2 Timothy 1:6. En Segunda de Timoteo 1:6. Paul says. Pablo dice. Fan in the flame the gift of God that's within you. Aviva el fuego de Dios que hay dentro de ti. Through the laying on of my hands. Que fue impuesto a través de la imposición de manos. In Hebrews chapter 6. En Hebreos capítulo 6. Verses 1 and 2. Versículos 1 y 2. It's the alpha course of the first century church. Es como el curso alfa de la iglesia del primer siglo. And Paul says, I mean the writer of Hebrews says,
Y lo que escribe el escritor de Hebreos dice, he's going to not lay again the elementary teachings or doctrines. Él decía que ya no iba a poner nuevamente las enseñanzas rudimentarias, las doctrinas rudimentarias. He said, we're going to go on to other things, sino not dice, laying again the elementary. Vamos a pasar a otras cosas, no vamos a empezar con lo básico. Now these elementary doesn't mean they're not important. O sea, estas cosas elementarias no es que no sean importantes. Actually, it means like foundational, most important. De hecho, son las cosas, el fundamento, que tal vez es lo más importante. Now, I went through 22 years of school. Yo pasé por 22 años estudiando. And 10 of those was in theological studies. Y 10 de esos años eran en estudios teológicos. And I never had one teaching on what I'm about to share with you in the first 7 years. Y en los primeros 7 años nunca recibí una enseñanza acerca de lo que les voy a compartir. And yet, y de hecho, these are foundational. Estas son cosas elementales. I want to talk about the third and the fourth one. Quiero hablar de la tercera y la cuarta cosa. You say, well, what were the six? Y uno dice, bueno, ¿y cuáles son entonces todas? Repentance from acts that lead to death. ¿Verdad? Arrepentirse de hechos que lo llevan a la muerte. Faith in God. Fe en Dios. Those are really foundational. Estas son cosas muy fundamentales. Number three. Número tres. The doctrine of baptisms. La doctrina de los bautismos. Not singular, but plural. No singular en bautismos, sino bautismos, plural. 1 Corinthians 12:13. Primera de Corintios 12:13. For by one Spirit we have all been baptized into the one body, whether Jew or Greek, bond or free, and we have all been given the Spirit to drink. Porque todos hemos sido bautizados en un mismo cuerpo por medio del Espíritu Santo, sea esclavo, griego, judío o libre, todos se nos ha dado a beber de la misma agua. In that sense, it's being baptized into Jesus Christ. En ese sentido, es un bautismo dentro de Cristo. And it's pointing to the point of a moment of conversion. Y es el momento de la conversión. We are baptized. Hemos sido bautizados into Christ. En Cristo. But then there's spirit baptism. Pero también hay un bautismo del Espíritu. Where Jesus, donde Jesús, who is called the baptizer in the Spirit, quien es el que bautiza en Espíritu, in all four Gospels, en los cuatro evangelios aparece así, is the one who now, after we're saved, baptizes us by the Holy Spirit or with the Holy Spirit. Es el que ahora, después de que hemos sido salvos, nos bautiza en el Espíritu Santo. And then water baptism is another doctrine about baptism. ¿Verdad? Y de ahí el bautismo en aguas es otra doctrina también del bautismo. So there's multiple baptisms. Entonces hay múltiples bautismos. I was raised. Yo fui criado. That you got everything there was at the moment of conversion. De que uno recibía todo lo que había el momento que te convertías. But in Acts 2, that's not the case. Pero en Hechos 2, ese no es el caso. On the day of Pentecost. El día de Pentecostés. The 11 of the apostles on the night of resurrection, Jesus blew on them. By the way, I've seen so many people overwhelmed by the Holy Spirit when somebody blew on them. Los 11, los discípulos fueron tocados, recibieron cuando Jesús simplemente sopló sobre ellos. He visto muchas personas siendo tocadas fuertemente cuando alguien simplemente sopla sobre ellos. I mean, I've been baptized in spirit 3 times. He sido bautizado en el Espíritu 3 veces. But the most powerful, pero la más poderosa, was when 2 overseers, one of them blew on me. Fue cuando 2 líderes, uno de ellos vino y sopló sobre mí. I hit the floor. Y fui yendo. I'm shaking. Me tuve que caer, estaba temblando. I'm burning up. Estaba sintiendo que me quemaba por dentro. I'm screaming. Estoy gritando. And at one point, I think, God, you're scaring me. I don't think you want to kill me. But you are scaring me. Y yo en un momento dije, Señor, yo creo que solo me estás asustando. No creo que me quieras matar todavía, pero creo que sí me estás dando un gran susto. If you turn up the power anymore, I think I'll die. Yo digo, Señor, si le aumentas un poquito el volumen a este poder, yo creo que me voy a morir. I was 37 then. Tenía 37 años en ese entonces. I was first baptized in the Spirit at 32. Cuando primeramente fui bautizado por el Espíritu a la edad de 32. And the last time was 41. Y la última vez fue de 41 años. I received the gift of tongues at 19. A la edad de 19 años recibí el don de hablar en lenguas. God has diversity. Dios tiene diversidad. And you can see this diversity in the New Testament. Y uno puede ver esa diversidad de Dios en el Nuevo Testamento. Sometimes people are filled with the Holy Spirit through laying on of hands. A veces la gente llena por el Espíritu Santo al imponer manos sobre ellos. Sometimes
People are filled with the Holy Spirit without anybody touching them. A veces la gente llena del Espíritu Santo sin que nadie ni siquiera les toque. He will do both today. Y Dios va a hacer ambos esta noche, esta tarde. And the reason why that's important, y la razón por la que eso es importante, is God is not limited to his donkey. Es que Dios no está limitado a su burro. If people come up after a while, si when we ask people to come forward, that God's touching. Pero si la gente pasa cuando hagamos el llamado y vamos a ver que Dios va a empezar a tocar a las personas. I'll start praying for the ones I see He's touching. Yo voy a empezar a orar por aquellos que veo que Dios está tocando. But there'll be so many people. Pero tal vez va a haber tanta gente. Some of you would have difficulty getting to where I'm at. Algunos les va a costar poder llegar hasta donde estoy. That doesn't limit God's desire to touch you. Pero eso no limita el deseo de Dios de tocarte. What could hinder God's how powerfully you receive? Lo que sí puede como detener un poco la manera en que recibas, el poder en que recibas, is your expectation. Es tu expectativa. If you don't expect to really be powerfully touched till somebody touches you, si no estás esperando ser tocado poderosamente hasta que alguien te toque, that way of thinking can actually hinder. Entonces la manera de pensar así más bien te está reteniendo. But I want to tell you. Pero quiero decirte. You may be way back in the back. Usted pueda que esté hasta atrás en la última fila. Can't get to the front. Y no puede llegar hasta el frente. That doesn't limit God. Pero eso no limita a Dios. I want you to believe. Yo quiero que donde esté usted crea. He can touch me. Él me puede tocar. So, biblically speaking, así hablando ya bíblicamente, Acts chapter 2, Hechos capítulo 2, at least 11 of the people had already been received the Spirit on the resurrection night. Por lo menos 11 de los discípulos, 11 personas habían recibido el Espíritu en la noche de resurrección. Where in John 20, it says Jesus breathed on his disciples and said, "Receive the Spirit." En Juan 20, Jesús dice, sopló sobre ellos y dijo, "Reciban el Espíritu." The other thing for those of you who are Pentecostals. La otra cosa para aquellos que son pentecostales. I just want to stretch your expectation. Yo solo simplemente quiero estirar, ensanchar su expectativa. You may have already been baptized in the Holy Spirit. Tal vez usted ya fue lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo. And you may have had the initial experience of speaking in tongues as a necessary evidence. Y tal vez ya ha tenido la experiencia necesaria como evidencia de hablar en lenguas. But if you're thinking that's going to be the best, biggest, most powerful experience I'll ever have in my life. Pero si estás pensando, esa es la mejor experiencia más poderosa que jamás tendré en mi vida. Then you're not going to have a lot of faith you could get something more today. Entonces no vas a tener mucha fe para decir que puedes recibir mucho más esta tarde. But as I look at the scripture, pero cuando yo veo la escritura, and as I tell stories, y a medida que cuenta testimonios, of people who were Pentecostal, de gente que era pentecostal, who had been baptized in the Spirit, que fueron han sido bautizados en el Espíritu Santo, but then they had another baptism later, pero de ahí tuvieron otro bautismo después, that actually gave them more power and was more powerful than the first one. Más poder y era aún más poderoso, más fuerte que el primer bautismo. If you believe that's possible, you'll be more hungry. Si tú crees, es porque tienes que tener más hambre. You would be thinking, this is not just for those that's never been baptized with the Spirit. This esto is for me too. Esto dices ahora, esto no solo es para los que nunca han recibido el Espíritu Santo, este es para mí también, aunque ya lo recibí alguna vez. So in Acts chapter 4, entonces en Hechos capítulo 4, 28 through 31, they've cried out that God would stretch forth his hand with signs and wonders and make them be able to preach the word of God with boldness. Ellos clamaron, Señor, extiende tu mano con milagros, señales y prodigios y concédenos que prediquemos la palabra con grande nuevo. For 120 of those people, para 120 de esas personas, they'd already been baptized in the Holy Spirit on the day of Pentecost. Ellos ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo el día de Pentecostés. But this is another filling of the Holy Spirit. Pero esta es otra manera en que llena el Espíritu Santo. And the evidence of that and the fruit of it was the boldness they had to preach the word of God with boldness. They were all filled with the Holy Spirit and proclaimed the word of God with boldness. Y la evidencia de esto es que fueron y predicaron con gran denuedo. Todos estaban llenos del Espíritu Santo y fueron y predicaron con gran denuedo. In Acts chapter 8. En Hechos capítulo 8. In Samaria. En Samaria. They've already been forgiven.
ya los habían perdonado, ya habían sido perdonados, baptized, bautizados in water, en agua, but the Spirit hadn't come upon them yet. Pero el Espíritu Santo no había venido sobre ellos todavía. So Peter and John come down. Entonces Pedro y Juan llegan, and they begin to lay their hands on people. Y empezaron a imponer manos sobre la gente. And Simon the sorcerer, who's come to Jesus, y Simón el mago había, ya había entregado su vida a Cristo, offers Peter money. Y ofrece a Pedro dinero, so that I'll have the ability that everybody I lay my hands on will receive the Holy Spirit, because he was watching that happen. Para decir, cuando yo ponga manos sobre gente, yo quiero que ellos también reciban el Espíritu Santo, porque él estaba viendo lo que estaban haciendo. The apostle Paul, el apóstol Pablo, when he was Saul, cuando era Saulo, blinded by the light, heard the voice of God. Quedó ciego por la luz, oyó la voz de Dios. God sets him up. Lo levanta. He's fasting and praying, trying to understand what's happened to me. Ayunando, orando, diciendo, ¿qué es lo que me está pasando? And he sends, God sends a disciple. Y Dios envió a un cierto discípulo named Ananias. Llamado Ananías. And he says to Saul when he gets there, y le dice a Saulo cuando llega, God has sent me. Dios me ha enviado. To lay my hands on you. Para que ponga manos sobre ti. That you might receive your sight. Que recibas la vista. And be filled y que with the Holy Spirit. Lleno del Espíritu Santo. In Acts chapter 10. En Hechos capítulo 10. Well, in the middle of Peter's sermon. Mientras Pedro predicaba, mientras iba a su sermón. God didn't wait. Dios no esperó. For Peter to get to the invitation. Para que Pedro llegara hasta el momento de la invitación, el llamado. God, have your way. Dios, haz lo que tú quieras hacer. I pray before. Yo oraba antes. I give the invitation. Yo daba invitación, hacía el llamado. You're already ahead of me. Y que, Señor, yo oro que tú ya te hayas adelantado más bien. That you already start touching people. Que ya hayas comenzado a tocar a las personas. Even as I'm preaching. Aún mientras esté predicando. Let your spirit fall. Que tu espíritu empiece a ser derramado. So in the middle of the sermon. Entonces en medio de este sermón. To Cornelius, para Cornelio, to whom the angel said, ¿verdad? A quien el ángel le había dicho, Peter will bring you a message. Pedro te va a traer un mensaje. By which you, future tense, will be saved. Por el cual, hablando del futuro, vas a ser salvo. And as Peter is bringing him this message, the angel said, this message by which you will be saved. El ángel le dijo, el mensaje que Pedro te trae, por ese mensaje vas a ser salvo. Y mientras Pedro está dando el mensaje, before they can kneel, antes de que se pusieran de rodilla, raise their hand, antes de que levantaran la mano, come forward, sign a card, antes de que pudieran firmar o llenar una tarjetita, kneel at an altar, antes de arrodillarse en un altar, pray the sinner's prayer, antes de hacer la confesión de fe. Before any of that happens, antes de que todo eso sucediera, the Holy Spirit fell, el Espíritu Santo se derramó, and they began to speak in tongues, y empezaron a hablar en lenguas, just as they had on the day of Pentecost, así como en el día de Pentecostés. Now, I believe. Ahora yo creo that sometimes the subsequent is not that long after regeneration. que lo que sucede después no es algo que tiene que tomar tanto tiempo en la regeneración. In this case, en este caso, a few seconds. Fue segundos. This really bothered me. Eso me molestó. In the order of salvation. En el orden de la salvación. Is conviction of sin. Es primero convicción de pecado. Repentance. Arrepentimiento. And after that, baptism in the Spirit. Después de ese bautismo en el Espíritu. This always bothered me. Pero esto me molestó. It seems to be out of order. Es como que está fuera de orden. They haven't even repented yet. Porque ni siquiera se han arrepentido. So one day, I was in Russia, in Moscow. Entonces un día estaba en Moscú, en Rusia. And the wife of an apostolic leader. Y la esposa de un líder apostólico. In the charismatic church. En la iglesia carismática. She told me her story. Ella me contó su historia. She had never heard the gospel. Ella nunca había oído el evangelio. Got curious. Se volvió muy curiosa. Her dad was a scientist. Su padre era un científico. An atheistic Jewish scientist. Un científico judío ateo. So she went out to where some Christians were meeting in the woods because it's illegal and all the churches were closed. Entonces ella se empezó a reunir con cristianos en los bosques porque era ilegal que se reunieran. Las iglesias las habían cerrado. And these Christians y estos cristianos were Pentecostals. Pentecostés.
And they were worshiping. Estaban adorando. And worshiping, praying, and worshiping in tongues. Adorando, llorando, y adorando, y adorando en lenguas. So she walked up to them. Entonces ella se acercó a ellos. She is a late teen. Está en su adolescencia. She didn't look holy enough for ella, the Pentecostals. No se miraba lo suficientemente santa para este grupo pentecostés. Came up to one of the women. What's that? Came up to one of the women. Se acercó a una de las mujeres. What is this you're doing? ¿Qué es lo que estás haciendo? What is this? ¿Qué es esto? This language I don't understand. Este lenguaje que yo no entiendo. It's making me feel good. Me está haciendo sentirme muy bien. So she looked at her. Entonces la mujer le vio. In the late 60s, 70s no. Dress. ¿Verdad? En la noche vestida en los 60, 70. Skirt way too short. ¿Verdad? La falda demasiado corta. Too much jewelry. Demasiada joyerías. Too much prendas, curl on her hair. Demasiados colochos en su pelo. Too much makeup on. Demasiado maquillaje sobre su rostro. She doesn't. This woman doesn't know. This girl doesn't know Jesus. She's not a Christian. La mujer pentecostal no sabía que esta jovencita no era cristiana, no conocía a Jesús, no es alguien que sigue a Cristo. So she said. Entonces le dice. This is tongues. Estas son lenguas. You can't have it. Pero no, tú no las puedes recibir. You're not holy enough. Tú no eres lo suficientemente santa. She wasn't even saved. Ella ni siquiera había sido salva. But she turned around. Entonces se dio la vuelta. Took a few steps. Tomó unos pasos. Y she got the gift of tongues. Empezó a ser bautizada en lenguas. And I believe when she did that, God saved her and filled her. Y yo creo que cuando sucedió eso, Dios la llenó, la salvó. Because God is sovereign. Porque Dios es soberano. And that's not the way He normally does it. No es la manera en que él normalmente lo hace. But I'm telling you, God can do anything He wants. Te puedo decir que Dios quiere hacer, hace lo que Él quiere. Any way He wants. En la manera en que Él quiere. And He can break our Pentecostal boxes. Y Él puede romper nuestros moldes pentecostales. He can break our Methodist boxes. Él puede romper nuestros moldes metodistas. He can break our Baptist boxes. Él puede romper nuestros moldes bautistas. Because God. Porque Dios. Is God. Es Dios. He doesn't need our permission. Él no necesita nuestro permiso. I love it when a modern day Saul gets knocked to his feet. Yo amo cuando el Saulo moderno lo bota el Señor al suelo. So I heard that story from that Jewish unbeliever. Y entonces yo escuché ese testimonio de aquella judía no creyente. And I thought, that's weird. Yo dije, wow, qué extraño. That's out of order. Eso está fuera del orden. But the Bible says, pero la Biblia dice, that God will confirm things by two witnesses. Que Dios va a confirmar las cosas por dos testigos. So the next day, entonces el siguiente día, I'm in Ukraine. Estoy en Ucrania. And we go out, y salimos, to visit this other city. A visitar una ciudad, otra ciudad. From Kiev to de another Kiev, city. De la capital a otra ciudad. When I get there, cuando llego allá, I hear a story. Escucho un testimonio. By the pastor, un testimonio del pastor. Of the largest Pentecostal church in the city. De la iglesia más grande pentecostal de la ciudad. He's telling me his story. Y él me está contando su testimonio. He said, I wasn't a Christian. Dijo, yo no era cristiano. Never heard the gospel. Nunca había oído el evangelio. And I got curious. Y me puse muy curioso. What's this Christianity about? ¿De qué se trata esto del cristianismo? And I knew that there's going to be some Christians. They didn't have a building, so they just met in the street. Y entonces yo sabía que había un grupo de cristianos, no tenían un local, entonces se reunían en la calle. So I'm going to go check it out. Y yo dije, yo voy a ir a revisar qué es eso. And what were they doing? ¿Y qué es lo que estaban haciendo? It's really interesting. Es muy interesante. The preacher wasn't preaching yet. El predicador no estaba predicando. They were worshiping. Estaban adorando. Just like the girl who went out to the other church. Así como in the woods, pasó they were con la muchacha que salió al bosque, aquellos cristianos también estaban adorando. So I went and stood in the middle of them. Entonces él se fue, se paró en medio de ellos. And some were singing. They were singing in Russian, Ukrainian. Algunos cantaban en ucraniano, otros en ruso. And others were singing in tongues. Y otros estaban orando en lenguas, cantando en lenguas. And he said, suddenly. Y de repente dice, I broke out. Yo empecé in this language. Hablar en un lenguaje. I had no idea what's going on. Que no tenía ni idea lo que estaba pasando. But it felt so good. Pero se sintió tan buen.
And they saw me. Y ellos me vieron. And they thought I might be a KGB implant. Y pensaban que yo era uno de los agentes secretos del KGB que me habían introducido ahí. So they took me to the leader. Entonces me llevaron a su líder. He said, "How long have you been able to do this, speaking in tongues?" Y él me preguntó, líder, ¿hace cuánto tiempo estás con la habilidad de hacer esto, hablar en lenguas? And the man said, y el hombre le dijo, 5 minutes. Como 5 minutos. When did you repent? Y bueno, ¿cuándo te arrepentiste? Le preguntó el líder. What's that mean? Arrepentirse. ¿Qué significa eso? Well, when did you get converted? Pues no, pero ¿cuándo te convertiste? What does that mean? ¿Y qué significa eso? The guy has never heard the gospel. Este hombre nunca había oído el evangelio. Well, have you confessed your sins? Bueno, pero ya confesaste tus pecados. What's that? ¿Y qué es eso? Now this was a Pentecostal preacher. O sea, este es un predicador pentecostal, imagínense. They have a longer list than most. Ellos tienen una lista más larga que los demás. So he said, "These things are sin." Y le dijo, bueno, estas son las cosas que son pecado. And he began to read them off. Said, "If you just ask God to forgive you of it." Y empezó a leer uno tras uno. Y dijo, solo dile mientras lo lea, dile, Señor, perdóname de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. And the guy's thinking. Y el señor está pensando. This is supposed to be good news. Wow, esto es la buena noticia. This is bad news. Esta es mala noticia. All this stuff I haven't done. Some of it. Algunas de estas cosas ni siquiera sé qué son. No las he hecho. And then the preacher, y de ahí el predicador, said to this man, le dijo a este hombre, "Do you know what this means? What just happened to you?" ¿Sabes lo que esto significa? Lo que te acaba de ocurrir. No. Él dijo no. It means that the God, significa que Dios, that created everything que in the universe, todo en el universo, that God, ese Dios, is now living in you. Ahora vive en ti. And he said, "Now that's good news." Y entonces el muchacho dijo, "Esa sí es buena noticia." He said, "I went home." Dice, yo me fui a casa. "I gathered my family." Reuní a mi familia. "And our neighbors." Y nuestros vecinos. And this is the way he preached his first sermon. Y esto fue lo que predicó en su primer sermón. Hey. Hey. Family. Familia. Neighbors. Vecinos. Watch this. Miren esto. Y así coroa. Lana maradiaca. Culiana manasana valande. See, do you know what that is? ¿Sabes qué es eso? That's called tongues. Esos son lenguas. Do you know what that's a sign of? ¿Saben qué señal es esa? That the God, que el Dios, who made everything in the universe, todo en el universo, that God, ese Dios, has taken up residence, ha tomado residencia in me, en mí, and he has brought joy, y ha traído gozo, and peace, y paz, and power, y poder, into my life, a mi vida. And he established and grew the largest Pentecostal church, over 1,000 people. Y de ahí estableció la iglesia pentecostal más grande, más de 1,000 personas. But his experience wasn't the normal way God did things. Pero la experiencia de esta persona no es la manera normal en que Dios hace las cosas. Just in the last 2 weeks, I heard of a third story. I'm not going to tell you the story, but a third story like this. Hace un par de semanas, no le voy a contar todo el testimonio, pero escuché otro testimonio igual a ese. But normally, pero normalmente, the Spirit convicts us. El Espíritu trae convicción. We're converted. Nos convertimos. And we're baptized. Somos bautizados. After conversion, después de la conversión, we are aware that we need more. Nos damos cuenta que necesitamos más. That there is more. Que hay más. And we ask for more. Y pedimos por más. And we have our experience of the more. Y tenemos nuestra experiencia en el más. After conversion, usually. Usualmente después de la conversión. Though, like at Cornelius' house in Acts chapter 10. Aunque como en Cornelio en Hechos 10 en su casa. And these stories I just said, it could happen. Y esos testimonios que compartí puede suceder. When you're giving your life to God. Cuando aún no has dado tu vida al Señor todavía. But that's the minority report in the New Testament, and it is not the normal way God usually does things. Pero esos son los reportes minoría en el Nuevo Testamento y no es la manera en que Dios usualmente hace las cosas. In Acts chapter 19, en Hechos 19, Paul has met disciples, I believe, of John the Baptist. They're not saved yet. Pablo ha conocido a discípulos, tal vez que venían de Juan el Bautista, porque no habían sido salvos todavía. And he understands that they really haven't heard the full gospel, the gospel yet. Y él entiende que ellos no habían oído el evangelio completo aún. So he teaches them. Entonces Pablo les enseña. And then they receive. Y de ahí ellos reciben. And he baptizes them. Y él los bautiza. Now they are Christians. Ahora son cristianos.
Then, after conversion, después de la conversión, he lays his hands on them. Él impuso manos sobre ellos, and they spoke in tongues. Y ellos hablaron en lenguas, and prophesied. Y profetizaban. Both. Ambos. Subsequence. ¿Verdad? Subsecuentemente. Is more normal. Esa es la manera más normal, usual. But there's diversity. Pero hay también diversidad. In the New Testament. En el Nuevo Testamento. What I've learned, lo que he aprendido, for those of you who'd like to see a major outpouring of the Holy Spirit on your church, para aquellos que quieren ver un derramamiento grande del Espíritu Santo sobre su iglesia, most of the time, muchas veces, usualmente, it happens this way. Sucede de esta manera. God starts, Dios empieza, with the pastor, con el pastor. Or he may start with some people in the church as praying for the pastor. O empieza tal vez con un grupo de personas en la iglesia que están orando por el pastor. But God honors authority. Pero Dios honra la autoridad. And usually, y usualmente, there's this experience. Hay una experiencia. Where there's a hunger. Donde hay un hambre. And a desperation. Y un desespero. Amongst the leadership of the church. Entre el liderazgo de la iglesia. For the more. Buscando más. I want more. Yo quiero más. I need more. Yo necesito más. I can't do what I need to do. Yo no puedo hacer lo que tengo que hacer en mi propia fuerza. For me, the pursuit of the more was tied to the pursuit of a breakthrough in healing. Para mí, el perseguir ese más iba mancomunado con el perseguir sanidades. I got tired. Me cansé of going to the hospital. De ir al hospital. And praying. Y orar. For God to guide the surgeon's hand. Para que Dios guíe la mano del cirujano. I got tired. Me cansé of praying pastoral prayers. De orar oraciones pastorales. Over the sick in the hospital or sobre in a los, home. Enfermos en una casa, en un hospital. Because I became aware. Porque me di cuenta. That my prayers. Que mis oraciones. Were intended. Eran con la intención. For their ears. Para los oídos de la persona por quien oraba. Not so much God's ears. No tanto para los oídos de Dios. I was praying words. Estaba orando palabras. To comfort them. Para darles consuelo a ellos. Rather than words from God. En vez de hablar palabras de Dios. In faith for healing. En fe por sanidad. I believed. Yo creía. I knew. Y sabía. Healing was possible. Que la sanidad es posible. Because that's the way I got called to ministry. Porque así fue como Dios me llamó al ministerio. I was almost killed and I got healed. Casi muero y Dios me sanó. And as a result of the healing, y como resultado de esa sanidad, gave my life for ministry. Entregué mi vida al ministerio. And so for 14 years, entonces por 14 años, I'd been crying out, yo había estado clamando, to see more, para ver más, healing breakthrough, ver más rompimiento en términos de sanidades. But we don't get the healing breakthrough. Pero si no tenemos rompimiento en las sanidades, until we get the breakthrough. Hasta que tenemos primero el rompimiento. With being filled with the Holy Spirit. El ser lleno del Espíritu Santo. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. Has all the gifts. Tiene todos los dones. Words of knowledge. Palabras de ciencia. Prophecy. Profecía. Supernatural faith. Fe sobrenatural. El don de fe. Words of knowledge. Palabras de ciencia. Tongues. Lenguas, interpretation. Interpretación. Words of wisdom. Palabras de sabiduría. Gifts of healing, los dones de sanidad, working of miracles, el obrar milagros, they all belong to Holy Spirit. Todos pertenecen al Espíritu Santo. When he comes in, y cuando él entra, he brings them with him. Él los trae esas cosas con él. So the way to be able to flow in his gifts, entonces la manera en que podemos fluir en esos dones, is to have more of him, es tener más de él, in our lives, en nuestra vida. For too many, para muchos, Pentecostals, demasiados pentecostales. See, I was raised Baptist. Perdón, yo fui criado bautista. For too many Pentecostals, I thought. Para demasiados pentecostales, y yo pensaba. If you went, que si ibas to a Pentecostal church, a una iglesia pentecostal, you're going to see all of these gifts. Ibas a ver todos estos dones. Happening, ocurriendo, manifestándose. I was discouraged. Pero estuve muy desanimado. To find out that when I went to many Pentecostal churches later in life, darme cuenta cuando fui a muchas iglesias pentecostales, that they were very much like my Baptist church. Que más bien ellos eran muy parecidos a mi iglesia bautista. Except, con excepción, you might have an older lady.
que tal vez tenías alguna anciana, stand up and give a tongue. Pararse y empezar a hablar en lengua. Usually the same one. Usualmente siempre era la misma en cada reunión. And the pastor would interpret it. Y de ahí el pastor interpretaba. And I began to wonder. Y empecé a como a pensar. Where are the words of knowledge? ¿Y dónde están las palabras de ciencia? The prophecies. La profecía. The gifts of healing, the working of miracles. Dones de sanidad, el obrar milagros. For every one of you, I just want to encourage you. Para cada uno de ustedes, hoy simplemente los quiero animar. The gifts of the Holy Spirit is more than one. Los dones del Espíritu Santo son más que uno. Tongues. Las lenguas should son, deben be the open door ser una puerta que se abre in the flowing in the other gifts. Para poder fluir en los otros dones. And I believe, y yo creo, that one of the things that will draw us, que una de las cosas que nos va a traer, to cry out for more, para clamar por más, is the inadequacy, es el sentirse inadecuado, the dissatisfaction, es estar dissatisfecho, over how little of the other gifts we see in our lives, de los otros dones estamos viendo en nuestra vida, or the life of our church, o en la vida de nuestra iglesia. Paul's normal way of doing the gospel. La manera en que Pablo usualmente hacía esto del evangelio. In Romans 15. En Romanos 15. He says about how God has used him in bringing an obedience to the Gentiles. Dice Dios me ha usado para llevar los gentiles a obediencia. By what I've said. Por lo que he dicho. And done. Y por lo que he hecho. By the power, por el poder, of signs and wonders, de las señales y los prodigios, by the power, por el poder, of the Holy Spirit, del Espíritu Santo. And so all the way entonces, around, en todo lo que vemos alrededor, from Jerusalem, de Jerusalén, to Lycrium, hasta la vuelta, which is somewhere between Albania and Yugoslavia, como es entre Albania y por ahí, I have fulfilled the gospel. He cumplido el evangelio. He said, "Well, wait a minute. You didn't quote that right." Pero no, eso no está bien lo que dijo. Because no, it no says, parece así. "I have fully preached the gospel." Porque él dice, "Yo he completamente predicado el evangelio." But in the Greek New Testament, pero en el Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento, it's literally, es literalmente la palabra, "I have fulfilled," he cumplido, "the gospel," el evangelio. How? ¿Cómo? By signs and wonders. Por los señales y prodigios. By the power, por el poder, of the Holy Spirit, del Espíritu Santo. They are not to prove the gospel. Ellos no son para comprobar o comprobar el evangelio. They're actually part of the gospel. Ellos son parte del evangelio. The gospel, el evangelio, of the kingdom, es el reino, the reign of God, el gobernar de Dios. It's now available. Ahora disponible. Here's the good news, gospel, euangelion. Esta es la buena noticia. The kingdom, el reino of God, de Dios, is at hand. Está cerca. Is available. Está disponible. It's close to us. Está cerca a nosotros. In the power of the Holy Spirit. En el poder del Espíritu Santo. It's enough for the biblical foundation. Yo creo que ese es suficiente fundamento bíblico. You see, until you're convinced it's God, sabe, hasta que estás convencido de que es Dios, you can be a little standoffish. Pueda que te sientas un poco retenido, retenida. I gotta know this is God. Dice, no, es que yo quiero realmente saber que lo que están enseñando realmente es Dios. I need to know this is what the Bible teaches. Yo realmente quiero saber que esto es lo que la Biblia enseña. And that's what this first part of the message was about. Y de eso se trata esta primera parte del mensaje. What we're talking about today, lo que estamos hablando hoy, is biblical. Es bíblico. Now the second, this part of the message, ahora esta segunda parte, la parte que viene ahora, is not going to be looking at scriptures. No va a ser tanto viendo la escritura, because I can teach what I just taught, porque yo puedo enseñarles lo que estoy enseñando, and there could be people here, y puede haber gente acá, pastors, pastores, though I doubt it. I doubt if anybody's here that would think this. No creo que nadie piense aquí así, pero. But normally I go to lots of places the pastors don't believe this is God. This pero, is biblical. It's for today. Pero usualmente yo voy a muchos lugares donde los pastores no creen que esto es bíblico, no creen que esto sea Dios, no creen que esto sea para este tiempo. And you may know some
Christians like this. Y usted tal vez conoce algunos cristianos que piensan así. They don't worship the I am. Ellos no adoran al gran yo soy. They worship the I was. Ellos adoran al gran yo era. Or the I will be. O al que voy a ser. That God did it in the past. Dios lo hizo en el pasado. He's going to do it in the millennium. Lo va a hacer allá en el milenio. But right now, pero ahora, God retired Dios, from that. Dios he doesn't do those things anymore. Esas cosas. So this part of the message, entonces, esta parte del mensaje, is to tell you that God is still doing it. Es para decirte que Dios aún lo sigue haciendo. And tell you the stories to whom he did it to. Y contarte los testimonios a quien se lo ha hecho. And to build your hunger. Y poder abrir tu hambre. And to build your faith, y construir tu fe, that he is doing it today, de que él lo está haciendo hoy, and when you see the fruit, y cuando veas el fruto, say, God, I've got to be touched. Decir, I can't stay Señor, like this. Yo quiero ser tocado, no me puedo quedar igual. God, I so desperately want. Estoy tan desesperado. You to touch me. Que porque me toques. I'm going to get way ahead of myself here. Ya me estoy adelantando demasiado, creo. What I'm about to tell you should be about 30 minutes from now. Lo que les voy a compartir ahora debió haber sido en 30 minutos, no ahora. But I'm going to share it now. Pero lo voy a compartir ahora. Before I went, antes de que fui, when I was 41 years old, cuando tenía 41 años, before I went to the meeting where I was touched a third time. Antes de ir a la reunión donde el Señor me tocó por la tercera vez, I got out of bed. I received a phone call from midnight to 3 a.m. Recibí una llamada de medianoche a 3 a.m. And God's using this man, y Dios está usando a este hombre, a friend of mine, un amigo mío, who was in my Baptist church, que estuvo parte de mi iglesia bautista, 9 years earlier when we had the visitation of the Holy Spirit. 9 años antes de ese tiempo cuando recibimos esa visitación de Dios. But I'm in a place of dryness. Pero yo estaba en ese momento en un lugar de sequía. On the verge of a nervous breakdown. Estaba a punto de un colapso nervioso. And as he talks to me about what he's seeing God do. Y a medida que este mi amigo me empezaba a compartir lo que estaba viendo que Dios estaba haciendo. I'm lying in bed next to my wife, crying, tears run. Yo estoy acostado sobre mi cama a la par de mi esposa y estoy llorando. And I know. Y yo sé. This telephone call. Esta llamada. Is a telephone call from heaven. Es una llamada del cielo. God is working through this man. Dios está obrando a través de este hombre. Because he made me see I must have more of God. Porque él me hizo ver que yo necesitaba más de Dios. If I'm going to stay in the ministry. Para poder quedarme en el ministerio. So I got out of bed. Entonces me levanté de la cama. 3 a.m. 3 a.m. And I got on my knees. Me puse de rodillas. And I'm going to tell you what I prayed. Y le voy a decir lo que oré. It's a good prayer. Es una buena oración. I prayed 2 things. Yo oré 2 cosas. That were really important in the midst of other prayer. Que eran muy importantes en medio de las demás oraciones. God. Dios. If you'll touch me. Si tú me tocas. Just one more time. Solo una vez más. I'll go anywhere. Yo voy a ir donde sea. I'll do anything. Voy a hacer cualquier cosa. You say. Lo que tú digas. Now I had nobody knew who I was. Nadie sabía quién era. I had no international ministry. Yo no tenía un ministerio internacional. I didn't have a passport. Yo no tenía ni pasaporte. I'd never been outside the United States. Nunca había viajado fuera de los Estados Unidos. I'd only preached one meeting away from my church in my lifetime. Y solo en toda mi vida hasta ese momento había predicado en una reunión fuera que no era en mi iglesia. Second prayer. Segunda oración. God, Dios, make me a coin in your pocket. Hazme como una moneda en tu bolsillo. And spend me. Y úsame, gástame. Any way you want. En cualquier manera que quieras. That's good prayer. Esa es una buena oración. That's good prayer. Esa es buena oración. I learned that from my spiritual father. Yo aprendí eso de mi padre espiritual. I'd heard him pray it many a time. Yo lo oí a él orar esa oración muchas veces. Then I also de ahí también prayed. Oré. I remembered the third thing. Yo recuerdo la tercera cosa. This was a sign of getting hungry. Esta es la señal de que estás hambriento. For more of God. Por más de Dios. Have you ever noticed sometimes getting hungry? ¿Se ha dado cuenta que a veces cuando uno le empieza a dar hambre for more of God, por más de Dios,
Can he lead you into fasting? Que te puede llevar al ayuno. Hunger for more. Un hambre por más de Dios. Can often lead us into seasons of fasting. Nos puede llevar a temporadas de ayuno y oración. Nine years earlier. Unos 9 años anteriormente. I had done a 40-day fast. Yo había tenido un ayuno de 40 días. I hadn't fasted hardly any since. Y desde entonces casi no había ayunado. So I prayed. Entonces oré. God. Dios. I'm so desperate. Yo estoy tan desesperado. I'm not going to eat. No voy a comer. Again. Otra vez. Until you touch me. Hasta que me toques. I'm going to fast. Voy a ayunar. Until you touch me. Hasta que me toques. Now I know that's not twisting God's arm. Y yo sé que eso no es como querer obligar a Dios. But it does focus our prayer. Pero sí enfoca nuestra oración. So 2 weeks later. Entonces 2 semanas después. God answered my prayer. Dios contestó mi oración. I received an impartation. Yo recibí una impartición. It was different. Era diferente. I wasn't shaking violently. No estaba temblando violentamente. I fell down. Me caí. Always before, there's all this electricity and heat. Antes, verdad, era la aquella tembladera, aquella electricidad, un calor, un fuego. I mean, from the time I was 19 years old and read Finney's autobiography, where he said, "I perceive if these waves of liquid love." Desde que tenía 19 años leyendo los libros de Charles Finney, donde él dice, yo creo que estas olas del amor líquido de Dios, wave, estas olas, after wave, tras olas, after wave, tras ola, of liquid love, del amor líquido de Dios, and electricity, y la electricidad, if it would have continued, si hubiera seguido, I would have died, me hubiera muerto. And the famous 19th century evangelist D.L. Moody. Y el gran evangelista D.L. Moody en el siglo XIX. When the Spirit came upon him in New York City. El Espíritu vino sobre él en la ciudad de Nueva York. He ran into a person's house and he went back in the bedroom. Él entró a la casa de alguien, se metió en el dormitorio. And he said. Y dijo. Oh God. Oh Dios. Stay your hand. Quita tu mano. Unless you slay me. O me vas a matar. Because I can't stand. Porque no puedo soportar. Anymore. Of this power. Más de este poder. So as a 19-year-old young preacher, entonces, como un predicador, 19 años, I had been praying that. Yo había estado orando eso. From 19. Desde la edad de 19. And now I'm 39. Y ahora tenía 37. Ahora tenía 37 años. And he answers the prayer. Y él contestó mi oración. Knocked me on the floor. Me botó al suelo. I'm sweating. Estoy sudando. The electricity is so strong it begins to really be very painful. La electricidad es tan fuerte que hasta sentía dolor. I experienced deliverance and didn't know it. Experimenté liberación y no lo sabía. Nobody even said come out. Nadie ni siquiera gritó fuera. So much of God was coming in. Era tanto de Dios que estaba entrando. No one had to say come out. Que nadie tenía que decir fuera. It just left. Simplemente se fue. Aleluya. The issue between holiness and Pentecostals. El problema entre la santidad y los pentecostales. The baptism of the Spirit is to give us a breakthrough in holiness. El Espíritu Santo, el bautismo es para darnos victoria en santidad. No. No. It's to give us power. Es para darnos poder. It's to give us power. Es para darnos poder. To proclaim the gospel. Para llevar el evangelio. It's both. Es ambos. It's both. Es ambos. Some of us, algunos, just need, solo necesitan, for God to come in such power, que Dios venga con tal poder, that the Holy Spirit, que el Espíritu Santo, makes us holy, nos puede hacer santos, that we experience a victory, que experimentemos victoria. Do not believe, no crean, that you can have victory, que vas a tener victoria. I remember as a kid. Yo recuerdo como niño, growing up, hearing people speak to my father. Mientras crecía, oía a personas hablando con mi padre. And pastors. Y pastores. I just got this in. I can't get victory over it. Yo tengo este pecado y no me puedo deshacer de él. And the pastors would say. Y los pastores decían. Oh, don't worry about it. Ah, no te preocupes por eso. Romans chapter 7. Romanos 7. The things I want to do, I don't. Las cosas que no quiero hacer son las que hago. The things I don't want to do, I do. Las cosas que sí quiero hacer no las hago.
And if the apostle Paul couldn't get victory, y si el apóstol Pablo no podía tener victoria, you shouldn't expect you could get victory either. Ni siquiera tú deberías, ni siquiera esperar que vas a tener victoria. That teaching, esa enseñanza, has caused so many people in the church, ha causado que tanta gente en la iglesia, to accept defeat, acepte la derrota. The Pentecostal scholar Gordon Fee, un erudito pentecostal, he says, él decía, in his book on the Holy Spirit, about this thick, en su libro sobre el Espíritu Santo, every reference to Holy Spirit in the New Testament, cada referencia al Espíritu Santo, in the writings of Paul, en las escrituras de Pablo, he says this, él dice esto, to interpret Romans 7 in that way, para interpretar a Romanos 7 de la manera en que se ha hecho, contradicts everything else the apostle Paul wrote, contradice todo lo demás que el apóstol Pablo escribió, about life in the spirit, acerca de la vida en el espíritu. Because if you look at chapter 6 and chapter 8 of Romans, porque si ves el Romanos 6, Romanos 8, who shall deliver me from this body of death? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero alabado sea Dios, who gives us the victory, quien nos da la victoria, through Jesus Christ, a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. So now I'm going to tell you some stories. Entonces ahora les quiero contar testimonios. I was in a meeting like this. Estaba en una reunión similar a esta. In Toronto. En Toronto. There's a young blonde-headed missionary there. Hay un misionero rubio que está ahí. In her 30s. En sus 30. All I know. Yo solo sé. Her name is Heidi Baker. Que su nombre es Heidi Baker. I just knew her first name, Heidi. Yo solo sabía el primer nombre, Heidi. She has no, she's not famous. Ella no es famosa en este tiempo. She's got one church. Solo tiene una iglesia. In Mozambique. En Mozambique. 300 people. 300 personas. Most of those are orphans. Muchos de ellos huérfanos. And she's burned out. Y está ya quemada. She's exhausted. Está cansada. And she had told God on the way. Y en camino a esa reunión le dijo a Dios. To the church. Cuando iba para la iglesia. God. Dios. I can't do this anymore. Yo ya no puedo seguir. If you don't touch me. Si tú no me tocas. I just can't. I don't have anything to give. Ya no tengo nada que dar. You have to touch me. Tienes que tocarme. I'm exhausted. Yo estoy agotada. I'm preaching a message like this. Estoy predicando un mensaje similar a este. And she runs to the front. Y ella está ahí. She's on her knees. Se viene de rodillas. She's weeping. Está llorando. I saw her. Yo la vi. I said. Y le dije. Heidi, God wants to know. Dios quiere saber. Do you want the nation of Mozambique? ¿Quieres la nación de Mozambique? Yes. Sí. And I heard myself say. Yo me escuché yo mismo decir. God, Dios, is going to give you the nation of Mozambique. La nación de Mozambique. You're going to see the blind see. Vas a ver los ciegos ver. The deaf hear. Los sordos oír. The lame walk. El paralítico caminar. And the dead be raised. Y los muertos resucitar. Power God hits her. El poder de Dios le pegó. She begins to sweat profusely. Empezó a sudar increíblemente. She told me later it felt like somebody put me in an oven. Me dijo después, the heat yo sentía was so como strong. Que alguien me puso en un horno, así estaba el fuego, el calor. The electricity going through her body. La electricidad corriendo por su cuerpo. Was so strong. Era tan fuerte. That she literally cried out. Que ella literalmente gritó. God, Dios, you're going to kill me. Me vas a matar. And she hears him speak. Y ella le oyó a él hablar. Good. Está bien. I need you dead. Necesito que mueras. That would have scared me. Eso a mí me asustaría. This experience. Esta experiencia. Oh, she hears the voice of God. Ah, ella también oyó la voz de Dios. And he says. Y él le dijo. Hundreds of churches and thousands of people. Cientos de iglesias y miles de personas. She says, God, how can that be? Y dice, Señor, pero ¿cómo va a ser eso? My husband Roland and I, mi esposo Roland y yo, have started four churches. Hemos iniciado cuatro iglesias. On four continents. En cuatro continentes. In 17 years. En 17 años. It's almost killed us. Casi nos ha matado hacer eso. How could there be? ¿Cómo puede ser? Hundreds of churches. Cientos de iglesias. God takes her into an open vision. Dios la mete a una visión. Shows her the faces of 12 Mozambicans. Le muestra la cara, los rostros de 12 personas de Mozambique. And God said. Y Dios le dice. Go to these men and ask them to join you. Vaya a estos hombres y dígales que se una a usted. He didn't say if they do. Él no dijo si tal vez quieren. He said when they do. Él dijo cuando se unan. Lay your hands on them. Impóngale manos. And prophesy to them. Y profetícele. Everything. Todo. Randy just prophesied to you. Lo que Randy te acaba de profetizar.
This experience esta experiencia lasted duró 7 days 7 días and 7 nights y 7 noches. Her husband would have to carry her in and out of the church and lay her at the altar. Cargada, sacarla y volverla a traer de nuevo el siguiente día al altar. Is the most powerful impartation I've ever read about in church history. La impartición más fuerte que he visto o leído en la historia de la iglesia. And what happened? ¿Qué pasó? In the next 18 months, en los siguientes 18 meses, she prayed for every blind person she met in Mozambique. Ella oró por todo ciego que se encontró en Mozambique. None of them gets healed. Ninguno fue sano. Prays for all the deaf she meets. Oró por todos los sordos. For 18 months, por 18 meses, none of them gets healed. Ninguno fue sano. Prays for lame people. Oró por aquellos paralíticos, cojos. None of them walk. Ninguno caminó. A church in New York City, una iglesia promised them $500,000. What's that? A church in New York City had promised him $500,000. Una iglesia en Nueva York le había prometido la mitad de un millón. And the pastor of the church y el pastor de la iglesia had also promised him $500,000 from him. También él personalmente les iba a dar una ofrenda de $500,000. But that church, pero esa iglesia didn't like Toronto. No le gustaba Toronto. They said, y dijeron, you usted are our favorite missionary. Eres sos nuestra misionera favorita. If you want the $1,000,000, si tú quieres que tenemos el millón de dólares, quit talking about what God did to you in Toronto. Deja de hablar de lo que Dios hizo contigo en Toronto. She wouldn't. Y ella no paró. She lost $1,000,000. Perdió ese millón de dólares. The government, el gobierno, confiscated all their buildings. Le quitó todos sus edificios. Her husband, su esposo, gets cerebral malaria. Le dio malaria en su cerebro. Her daughter, su hija, in 18 months, en 18 meses, gets malaria 3 times. Recibió malaria 3 veces. Her son, su hijo, is going through an emotional crisis. Está pasando una crisis emocional. And she's told she's got MS. Y esa tiene está un desastre. And the doctor says if you go back to Mozambique, you will die. Los doctores le han dicho que tiene distrofia muscular. Él dice, si te regresas a Mozambique, vas a morir. It's got the worst health care in the world. Porque tienen la peor sistema de salud en el mundo. And she said to the doctor, y ella le dijo al doctor, I will not die. Yo no voy a morir. I have a word from God. Yo tengo una palabra que Dios me ha dado. He's going to give me the nation Él of Mozambique. Me va a entregar la nación de Mozambique. I asked her once. Yo una vez le pregunté. I'm so glad her story doesn't end there. Yo me alegro tanto que su historia no termina ahí. Because if it ends there, porque si termina ahí, you would run as fast as you can to get away from my hands. You won't want my hands laid on you. Usted lo más lejos para que yo no le imponga manos, porque no va a querer que yo le imponga manos si esa es la historia. Because often, porque usualmente, there's a promise from God. Hay una promesa de Dios. And then there's a test. Y de ahí hay una prueba. Faith is hearing God and believing it's God. Fe es oír a Dios, creer que es Dios. Faith starts with hearing the word of God. Fe comienza al oír la voz de la palabra de Dios. Obeying it. Obedecerla. And when it's tested. Y cuando es probada. Continuing to believe. Continuar creyendo. That's biblical faith. Esa es fe bíblica. And then. Y de ahí. Suddenly, de repente, after 18 months, por 18 meses, 3 days, 3 días, she prays each day for a blind woman. Ella oró esos 3 días por una mujer ciega, and she got her sight. Y la mujer recobra la vista. The unusualness lo extraño was the names eran los nombres of these women. De estas mujeres. The first one, la primer mujer, was Ida. Se llamaba Ida. Which is Portuguese for Heidi. Que es portugués, que significa Heidi. The second woman. La segunda mujer. Her name. Su nombre. Ida. Es Ida. The third woman. Y la tercera mujer. The next day, all in el different siguiente provinces. Día, her name. El nombre de esa tercera mujer. Ida. Ida. It's like God was saying. Era como que Dios estaba diciendo. Heidi. Heidi. You too. Tú también. Are blind. Eres ciega. He said, "You're blind to the need of the Western Church." Eres ciega a la necesidad de la iglesia occidental. I need you. Te necesito. Not only to work in Mozambique. No solo que trabajes en Mozambique. But the church, tell the church in Western Europe. Sino que le digas a la iglesia en Europa occidental. And North America. Y en Norteamérica. What I'm doing here. Lo que estoy haciendo aquí. Then what happened? Y de ahí qué pasó. Well, in the next 15 years, bueno, en los próximos 15 años,
1 million Mozambicans became Christians. 1 million de los de Mozambique se convirtieron a Cristo. Thousands of churches were started. Miles de iglesias han sido plantadas. Every deaf person she prays for in Mozambique, their ears open. Cada persona sorda por la que ora en Mozambique es sana. Many blind have seen. Muchos ciegos han recibido la vista. And hundreds, about 400, have been raised from the dead. Y como unos 400 han resucitado de estar muertos. So when you hear about all these manifestations, así que cuando oyes acerca de todas estas manifestaciones, you want to go past that, how odd, weird, hard to understand it is. Quieres ir, tienes que ir más allá de lo difícil, lo extraño, lo raro de entender, y lo difícil de entender que es. And get to the fruit. Ir al fruto. Jesus said, Jesús dijo, you'd be able to discern false prophets. Ustedes van a poder discernir a falsos profetas. Because of the fruit. Por el fruto. Not the root. No, por la raíz. The fruit. El fruto. See, I trust your ability. Así, to have discernment. Yo confío en su habilidad de discernimiento. When I tell you the fruit, cuando yo les comparto el fruto, you'll believe regardless of how weird the manifestations ustedes were. Ustedes van a creer sin importar qué raro o extraño ha sido la manifestación. It was still God. Aún es Dios. I think it's around 2004. Yo creo que el 2004. As in Haugesund, Norway. Estaba en Noruega. And I had there were about 50 pastors at this meeting. Y habían como 50 pastores en esta reunión. And I'm going down. I got them lined up. Y los tenía ahí en fila. I'm going down this line. Y voy orando en esta fila. And I'm just praying. Y simplemente orando. More, more, más, more, más, more. Más, and más. I get this one guy. Y llego a una persona, un He's hombre. Like 36. Unos 36 años. Norwegian, blonde-headed. Noruego, típico noruego, rubio. And I said, yo le dije, I see you in a dark place. Yo te veo a ti en un lugar oscuro. All around you is darkness. Todo a tu alrededor hay oscuridad. But God says, pero Dios dice, He's going to make you light. Que él te va a hacer a ti una luz in the midst of darkness. En medio de la oscuridad. He's going to make you a bulldozer. Él te va a hacer como un bulldozer. You're going to make a way where there's been no way. Tú vas a abrir camino donde no ha habido camino. Power of God hits him. El poder de Dios le toca. Knocks him to the floor. Lo manda al suelo. He shakes 2.5 to 3 hours. Empieza a temblar por 2 horas y media, 3 horas. And the next week, y la siguiente semana, this man who had never had any gifts except the gift of tongues, este hombre que no tenía ningún otro don del espíritu, solo el hablar en lenguas, experiences prophecy, experimenta la profecía, words of knowledge, palabras de ciencia, gifts of healing, dones de sanidad, working of miracles, el obrar de milagros. And what happened? ¿Y qué pasó? In the next 15 years, en los próximos 15 años, he too, él también, led over 1 million Pakistani Muslims to Jesus Christ. Guió a más de 1 millón de musulmanes pakistaní a Cristo Jesús. And hundreds of thousands of others. Y cientos de miles de otros. In the 56 countries he would go to. En los 56 países que fue. Philippines. En la Filipinas. Tanzania. Tanzania. All over the Middle East. En todo el Medio Oriente. God is using him. Dios los usando. I'm speaking of a spiritual son named Leif Hetland. Yo estoy hablando de su hijo espiritual. What was the name? Leif. Leif. Hetland. Hetland. Ese nombre. I went to Kiev. Fui a in Kiev, Ukraine. En Ucrania. To Henry Madava. What's that? Henry Madava. Con Henry Madava. He wants his whole church. Él quiere que toda su iglesia. We're going to a healing school. Vamos a hacer una escuela de sanidades. The power of God came. El poder de Dios vino. So healings broke out. Y entonces las sanidades empezaron a suceder. Bodies ended up everywhere. Cuerpos tirados en todas partes. Weeping, llorando, laughing, riendo, drunk, borrachos. Day of Pentecost. El día de Pentecostés. Not only did they speak in tongues. No solo hablaron en lenguas. It also was said. También decían. As Peter said. Como Pedro dijo. These men are not drunk. Estos no están borrachos, no están ebrios. As you suppose. Como ustedes piensan. Because it's only 9 o'clock in the morning. Porque solo son las 9 de la mañana. Why do you think they were accused of being drunk? ¿Por qué creen que los acusaron de estar borrachos? I don't believe it's because they were speaking in tongues. Yo no creo que era porque estaban hablando en lenguas. I mean, around people that don't speak my language, I don't think they're drunk because they're not speaking English. What kind of drunks are there? ¿Qué clase de borrachos hay? There's the laughing drunk, the happy drunk. Está el borracho que siempre está alegre, riéndose.
There's the crying drunk. Está el que siempre llora, el borracho que llora. There's the fall down drunk. Está el borracho que siempre se está cayendo. These men are not drunk. Estos hombres no están borrachos como ustedes piensan. Because it's only porque solo es 9 o'clock in the morning. Las 9 de la mañana. One of the great apostles in China. Uno de los grandes apóstoles en la China. 25 million people came to Jesus under 7 Chinese leaders. 25 millones de personas se convirtieron a Cristo bajo el liderazgo de 7 hombres en la China. You heard me correctly, 25 million. Ustedes me escuchó bien, 25 millones. And another apostle said there's another 60 million in this other stream over here that's been influenced by this one man. Y otro apóstol dijo aquí en esta área hay otros 60 millones que se han convertido a través de este hombre. Because when I interviewed the 7 top Chinese underground church house church leaders, porque cuando entrevisté a estos 7 líderes de la iglesia clandestina en China, all but 2 of them had been imprisoned for their faith. Solo tal vez como 2 de ellos no habían estado en la prisión por su fe. They all told me the same thing. Todos me daban el mismo testimonio. We have 25 million people. Tenemos 25 millones de personas. That's in our house churches. Que están en nuestras células. And 80% of them came to Jesus after 1988. Y el 80% vino a Cristo después de 1988. And I said, yo dije, what happened in 1988? ¿Qué pasó en 1988? Dennis Balcon came. Dice Dennis Malcolm Vigo, and brought us the Holy Spirit. Y nos trajo el Espíritu Santo. Now, I don't agree with that statement theologically, but I know what they meant. Yo no estoy de acuerdo con esa declaración teológicamente, pero sé lo que ellos querían decir. Toronto happened January 94. Toronto pasó en enero del 1994. In January 94. En enero del 94. In Shantung province of China. En el Shantung province en China. Same thing happened. Lo mismo ocurrió. People began to just fall out, weeping and crying, la gente, and laughing la gente and drunk. Empezó a caer, llorando, riendo al suelo, aún borrachos. And praying in tongues and worshiping in tongues. Y orando en lenguas, adorando en lenguas. And in January 94. Y en enero del 94. In Far East Russia. En Far East, en la parte más este de Rusia. Another evangelist told me. Otro evangelista me dijo. A few months before he'd gone there and met with the indigenous people of Far East Russia, like Eskimos. Unos meses antes se había de este hombre a encontrarse con el grupo de indígenas en Rusia que eran como esquimales. And I prayed for them. They came to Jesus. I prayed for them. Y oré por ellos. Los llevé a Cristo. Les impuse oré por ellos. And I gave them New Testaments. Y les di Nuevo Testamento. Around February or so. Como en febrero más o menos. I went back. Regresé. And they're drunk. Y están borrachos. And they're laughing. Y se están riendo. And they're speaking in tongues. Y están hablando en lenguas. And they're crying. Y están llorando. And I said, y yo dije, who came to you from Toronto? ¿Y quién vino a ustedes desde Toronto? They said, we have never heard of Toronto. Y dicen, nunca hemos oído de Toronto. Well, who came and told you about this joy and laughter and all this you're doing? Pero quién vino y les enseñó acerca de este gozo, estas risas y esto que está pasando, esto que están haciendo? Nobody. Nadie. Well, how did it happen? ¿Y entonces cómo fue que pasó? You left us New Testaments. Bueno, nos dejaste Nuevos Testamentos. We read in the second chapter of the book of Acts. Leímos el segundo capítulo del libro de los Hechos. These men are not drunk as you suppose. Estos hombres no están borrachos como ustedes suponen. And we said, God, whatever that looked like, we want it. Y dijeron, Señor, como sea que se haya visto eso, nosotros queremos también. My friend David Hogan, mi amigo David Hogan, went to the southern mountains of Mexico. Fue a las montañas del sur de México. And when he went there, y cuando llegó allá, he just this tribe where everybody was illiterate. En esta tribu donde todos eran analfabetos. And there's no electricity. No hay electricidad. And the culture is you don't show any emotion. Y la cultura ahí es que no debes demostrar ninguna emoción. It's the culture of this tribe. Es la cultura de esta tribu en particular. You don't cry. No se llora. At funerals. En los funerales. You don't show. No muestras. Joy. Gozo. At weddings. En las bodas. Emotions was just looked upon very badly. Las emociones se les ve de una manera muy mala. But when he gets there. Pero cuando llega ahí. In January 94. En enero del 94. The chief el cacique, el is jefe, concerned está preocupado that the devil may have showed up. Que el diablo les acaba de llegar.
Because they don't value emotions. Porque como ellos no le dan valor a las emociones. But there was a day when the Spirit fell. Cuando el Espíritu Santo llegó. And so did the people. Y sobre la gente que también cayó. And there was crying. Había llanto. And laughing. Había risas. And trembling. Había gente temblando. Tongues. Habían lenguas. And David Hogan told him. Y mi amigo David Hogan le dijo. This is happening. Esto está ocurriendo. All over the world right now. En todo el mundo ahora mismo. This is a move of God. Este es el mover de Dios. So, bringing it down. Entonces ya como aterrizando un poco. Two stories. Dos testimonios. That deals with Latin America. Que tienen que ver con Latinoamérica. I was in an Assemblies of God church. Estaba en una iglesia de las Asambleas de Dios. In Oklahoma City. En la ciudad de Oklahoma. And I had about 30 to 50 pastors. Y tenía como unos de 30 a 50 pastores. Lined up. En fila. I'm going down the aisle, row. Estoy orando por ellos. Praying for them. Orando, ¿verdad? No prophecy at all. No había nada profético me venía. Not like with Leif, not like with Heidi. Nada como con Heidi, nada como con los demás. No prophecy. Nada de profecía. They were all falling down. Todos estaban cayendo. But I couldn't have told you that one was shaking a lot more than another and say, now that was the one that really got so much. Pero yo no te podía decir que uno se estaba sacudiendo más que otro y decir, no, este es el que está más recibiendo. I actually didn't think much about it because it really didn't look very powerful. De hecho, no le di mucho, como que no pensé mucho lo que estaba pasando porque no se miraba algo como tan poderoso, tan impactante. 2 months later, dos meses después, I go back to the city, regresé a esa ciudad, to the other side, al otro lado. And some people came, y alguna gente vino, and they asked me, y me preguntaron, have you heard about what happened to one of those guys you prayed for? ¿A usted ha oído lo que sucedió con uno de esos hombres por los cuales oró? No. No. What happened? ¿Qué pasó? He said he is a missionary. Dijo, él ahora es misionero. Who had spent the last 30 years. Que había pasado los últimos 30 años. In Honduras. En Honduras. Not a Baptist. Not a Presbyterian missionary. No un bautista misionero, no un presbiteriano misionero. A Pentecostal missionary. Un misionero pentecostal. He already spoke in tongues. Ya hablaba en lenguas. He had already been baptized ya había in the Spirit. Sido bautizado en el Espíritu. He already had a theology of healing. Ya tenía la teología de sanidad. He already believed in deliverance. Ya creía en la liberación. But he's seen more people get saved. Pero lo que ha experimentado es que ha visto más gente siendo salva. More people get healed. Más gente siendo sana. More people get delivered. Más gente siendo liberada. In the last 2 months since that happened. En los últimos dos meses desde que ocurrió aquello. Than the whole 30 years put together. Que en todos los 30 años anteriores. I don't think that's the devil. Yo no creo que ese sea el diablo. I don't think it's the devil that does that kind of work. Yo no creo que el diablo hace ese tipo de obras. I think that's God. Ese es Dios. Amén. I was in Argentina. Estaba en Argentina. Working with Omar Cabrera. Trabajando con Omar Cabrera. A famous healing evangelist. Un evangelista muy reconocido en sanidades. And he'd planted 465 churches in 25 years. En 25 años plantó 465 iglesias. His son Omar Jr. Su hijo Omar. They'd lined up 100 of their pastors and their mates. Pusieron a 100 de sus pastores con sus esposas ahí en ese lugar. Said Randy. Y dijo Randy. Prophesy to them. Profetízales. I said I get words of knowledge, not prophecy. Le dijo yo recibo palabras de ciencia, no palabras proféticas. No, I want you to prophesy. No, yo quiero que les profetices. I would like to, but I can't. A mí también me gustaría, pero no puedo. No, prophesy. No, profetíceles. Didn't you hear me? I don't have the gift of prophecy. No, no me I'm not a prophet. Escuchando. Yo no soy profeta. No I get words of knowledge, but not prophecy. Yo recibo palabras de ciencia, pero no profecías. My friend once told me, quit saying it because you think you're praying when you're really prophesying so much. Y entonces mi amigo me dijo, ¿sabes qué? Deja de decir eso porque tú piensas que estás orando, pero lo que realmente estás haciendo es profetizando. So I asked Omar. Entonces le pregunté a Omar. Does any of those people speak English? ¿Alguno de ellos habla inglés? No, none of them. No, ninguno. Okay, I'll try. Ah, bueno, entonces lo voy a intentar. But you're my translator. Pero tú eres mi traductor. If what I say doesn't make sense, don't translate. Si yo lo que digo no tiene sentido, mejor no traduzcas. So I actually got something for everybody. Y de hecho, Dios me dio algo para cada uno. But there was one in particular. Pero había uno en particular. Out of that 100. De esos 100. I remember that one. Yo recuerdo ese.
I got to him. Llegué hasta donde estaba él. And I said, y le dije, God's going to make you a Dios, minister of fire. Dios te va a hacer un ministro de fuego. You're going to go through all the 465 churches in this denomination. Vas a ir por todas las 465 iglesias de este ministerio. Then God's going to take you to Canada. De ahí Dios te va a llevar a Canadá. Then the United States. De ahí Estados Unidos. And then Great Britain. Y de ahí Gran Bretaña. He gets knocked to the floor. Cae al suelo. He's shaking pretty bad. Empieza a temblar fuertemente. A few years later, 2 años después, he calls me. Él me llama. And tells me through an interpreter. Y me dice a través de un traductor. The rest of the story. El resto de la historia. It happened. Ocurrió. Everything you said happened. Todo lo que me dijiste pasó. But it wasn't so much just what happened that night. Pero no era when you prayed for me. Solamente lo que pasó esa noche que oraste por mí. It was the next day. Sino que más bien es lo que pasó el siguiente día. In my house. En mi casa. An angel showed up. Llegó un ángel. With a torch of fire. Con una antorcha de fuego. And he came to me and he stuck it in my mouth. Y llegó a mí, me la metió en la boca. And he pushed it into my stomach. Y me la metió hasta el estómago. And I fell out. Y caí al suelo. And for 60 days. Y por how many? 60. Por 60 días. I didn't have the strength to walk. No tenía la fuerza ni para caminar. And my two pastor friends y mis dos amigos pastores would put their arms around me and carry me into the meetings. Me tenían que llevar cargado hacia la reunión. And when I'd lift up my hand, y cuando yo levantaba mis manos, whole sections of the church would go out. Secciones enteras de la iglesia caían al suelo. He said, "I actually did go through all these churches." Me dijo, "Sabes, sí logré ir a todas nuestras iglesias." I've just come out of Canada. Recién regresé de Canadá. I'm in the United States. Estoy en los Estados Unidos. And my next stop is Great Britain. Y mi siguiente parada es Gran Bretaña. Today he lives in Houston. Hoy él vive en Houston. And they nicknamed him. Y de hecho le apodaron the Minister of Fire. El ministro de fuego. And his cards, his business cards. En sus tarjetas de presentación. The Ministry of Fire. El Ministerio de Fuego. Two days ago. Hace dos días. Chris Gore spoke to. We were teaching 20 some odd doctoral students. Estábamos dando unas enseñanzas a más o menos como unos 20, un grupo de 20 estudiantes que estaban tomando su doctorado. Chris Gore. Y este hermano Chris Gore has a powerful healing ministry. Tiene un ministerio de sanidad muy poderoso. He oversaw the healing rooms for Bethel Church. Él supervisaba los cuartos de sanidad que tienen en la iglesia Bethel. In Redding, California, allá for 12 years. En Redding, California, por 12 años estuvo a cargo de eso. So he came and was telling the story. Entonces él vino, compartió los testimonios, la historia. 12 years ago. Hace 12 años. In Harrisburg, Pennsylvania. In Harrisburg, Pennsylvania. At Life Center Church. En la iglesia Life Center. At a conference. En un congreso. You prayed for me. Tú oraste por mí. I'd been praying for 10 years. Yo había estado orando por 10 años. For healing. Por sanidad. Hadn't had anybody get healed. No había visto ni siquiera una. Before I got out of the building, we had a healing. Antes de salir de ese lugar, de aquel edificio, vi una sanidad. He's noted for the itinerant ministry of healing. Y él es conocido por ser un ministro de sanidad itinerante. In that same building, Life Center, Harrisburg, Pennsylvania. En ese mismo edificio, en el centro de vida ahí en Harrisburg, Pennsylvania. I was preaching a message something like this. Estaba predicando un mensaje similar a este. We got to the part we invited the Spirit to fall. Llegamos a la parte donde invitamos que el Espíritu Santo sea derramado. I'm up here. Yo estaba ahí arriba, right in front of me, y justo enfrente de mí, in the second row, en la segunda fila, is this young man, hay un jovencito, pretty stocky, un poquito gordito, rellenito, long dreadlocks, ¿verdad? Tiene su cabello largo, unas trenzas. He fell to the floor. Cae al suelo, and he's screaming. Y está gritando. So I came over here. Entonces yo me acerco. So I could see him. Para poder verlo. He looked at me. Me volteó a ver. He said, "Get away from me." Me dijo, "Aléjese." "Get away from me." "Aléjate." "I'm going to die." "Me voy a morir." "I can't stand it no, anymore." "No puedo soportarlo." I said, "No, you won't die. Dije, nobody's no, died no te yet." "Vas a morir." And that man, y ese hombre, had prayed for 700 people to be healed. Había orado por que 700 personas fueran sanadas. He was
pushing. Él estaba empujando. He's one of the violent ones. Es uno de esos que son violentos. The kingdom of God is going to suffer violence. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. He won't let go. He won't give up. Él no se rinde, no se desanima. He didn't start shaking because I touched him. Él no empezó a sacudirse porque lo toqué. I actually didn't say anything to him. De hecho, no le dije nada. I just said it over the crowd. Simplemente lo hablé así en general. But God, pero Dios, who is the one who does que this, es not me, quien hace esto y no yo, God chose him. Dios le escogió a él. Knocked him in the floor. This former drug addict, teen challenge guy. Este hombre que había sido un drogadicto que entró, pasó por el ministerio de teen challenge. God says, "This is the one I want to use." Dios dice, "A este es el que quiero usar." 700 people he'd prayed for, not one healing. Oró por 700 personas, no había visto ni siquiera una sanidad. For years, he told the story incorrectly. Por años él comentaba esta, contaba este testimonio de una manera incorrecta. Because he'd always say, "That week I had my first healing." Porque él decía, esa semana vi la primera sanidad. What he didn't know that I told him later. Lo que él no sabía que yo le dije después. I'm talking about Todd White. Yo estoy hablando de Todd White. I don't know if you know who Todd White no sé is si or not, ustedes saben quién es Todd White. Very powerfully used. Dios lo usa poderosamente. Healing evangelist. Un evangelista que Dios lo usa con muchas sanidades. I said, "Before you got out of the building." Dije, what's that? Before you left the building, antes de que te saliese de ese edificio, my associate's mother, la madre de uno de mis socios, had lots of pain in her knees. Ella tenía mucho dolor en sus rodillas. You're on your way out. Tú ibas saliendo. She just said, "Pray for me." Ella dijo, "Ora por mí." You laid your hand on her and just prayed few words. Tú pusiste tu mano sobre ella, dijiste, oraste unas pocas palabras. Her knees were instantly healed. Sus rodillas fueron sanas inmediatamente. He didn't even know it. Y él ni siquiera lo supo. These things can happen quickly. Estas cosas pueden suceder rápidamente, instantáneo. And I give all, God all the glory. Y damos a Dios toda la gloria. I can't give you anything. Yo no te puedo dar nada. But God can. Pero Dios sí. I really don't care whether or not you pray and speak in tongues. A mí no me importa si usted habla en lenguas. Or get knocked down. O si el Señor lo tira al suelo. Or begin to weep. O si empieza a llorar. Or begin to sweat. O si empieza a sudar. Or begin to laugh. O si empieza a reír. Or get God makes you drunk. O si Dios lo embriaga y lo hace que se vea como borracho. I really don't care. A mí realmente no me importa, no me interesa. Or you have just this tremendous peace that comes on. Si simplemente estás ahí con una tremenda paz que viene sobre ti. I'm not looking for any one of those things. Yo no estoy buscando ninguna de esas cosas. I'm just trusting God. Yo solo estoy confiando en Dios. That He'll do whatever's best for you. Que él va a hacer lo que él crea que es mejor para ti. And He can do it any way He wants. Y él lo puede hacer en la manera en que él quiere. But what I believe. Pero lo que yo creo. Jesus said to his disciples. Jesús dijo a sus discípulos. When the Holy Spirit comes upon you. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. You shall receive power. Van a recibir poder. And you will be my witnesses. Y van a ser mis testigos. In Jerusalem, Judea, Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. I tell people this all the time. Yo le digo a la gente todo el tiempo esto. Don't focus. No te enfoques so much. Tanto on your manifestations. En tu manifestación. Focus instead. Enfócate mejor. Not what God does to you. No lo que Dios manifestation. Te hace en esa manifestación. But through you. Sino lo que Dios va a hacer a través de ti. I have people. Yo tengo gente that received an impartation. Que reciben una impartición. And they haven't had any manifestation. Y no han tenido ninguna manifestación. Nada. Nothing. Nada. Nothing. And yet when they pray, pero cuando ellos oran, the people they pray for, la gente por la quien ora, have manifestations, tienen manifestaciones. Get healed, son sanos. What happens to others through you, lo que pasa con otros a través de ti, is the real, es la real indication, y el real indicador, of how much you got, de cuánto recibiste. Amen. Amén. So I'm going to give an invitation. Entonces voy a hacer una invitación. I've given this invitation this way since March 1984. Yo he hecho esta invitación de esta manera desde marzo del 94. Because this is the invitation I saw on my church
Porque when all heaven broke loose in my church. Esta es la invitación que yo hice en mi iglesia cuando el cielo cayó sobre mi iglesia. The speaker, el que estaba, el conferencista, el que estaba hablando, was Blaine Cook. Era Blaine Cook, a minister, un ministro, in the Vineyard movement, en el movimiento de la viña. He had had someone lay hands on him. Él había tenido a alguien que le impuso manos. Who had a, that person had a great impartation for impartations. Esa persona tenía, que le impuso manos, tenía una buena, una tremenda impartición para impartir. And this is what Blaine said. Y esto es lo que Blaine dijo. I don't want you to come to the front in a moment when we invite you to come. I want you to stay where you're at. Cuando hagamos la invitación a que pasen, yo no quiero que pasen. Yo quiero que se queden donde están. Because I think a lot of you would want to come up. Porque yo creo que cuando escuchen, muchos van a querer pasar. But we want to honor God, the Holy Spirit. Pero queremos honrar a Dios, al Espíritu Santo. And we want to be able to make sure. Y queremos asegurarnos that we begin to pray. Que oremos with the people he begins to touch con first. Con las personas que él empieza a tocar primero. And if you wait. Y si esperas, and watch what God does to them, y ves lo que Dios va a hacer con los primeros, it will encourage your own faith. Eso incluso va a motivar tu fe. So don't come forward. Entonces les pido, no pasen al frente. Unless, a menos, not at first, no al principio, unless, a menos, you begin to feel like there's power, like your hands have gone to sleep and are waking que up. Que empiezas a sentir poder, como que tus manos cuando están dormidas y se empiezan a reactivar, que sientes como un hormigueo. Or you feel heat. O tal vez si sientes calor. Supernatural heat. Un calor sobrenatural. Energy, not only on your hands, but on your head. Una energía no solo en tus manos, sino una energía como que en tu cabeza. A heaviness, a glory of God, the glory, the weight of God. Un peso como la gloria de Dios, el peso de esa gloria de Dios. We've been in meetings where people literally couldn't get up. Hemos estado en reuniones donde la gente no puede ni siquiera levantarse, no pueden salir de su silla ni levantar sus manos, están ahí atrapados. You begin to cry. Tal vez empiezas a llorar. Holy tears, lágrimas santas, has the longest history as a sign of being filled with the Holy Spirit in the history of the church. Tiene la historia más larga como un indicador de ser lleno del Espíritu Santo en la historia de la iglesia. Weeping because of the love of God. El llorar por el amor de Dios que te estás tocando. He didn't even say laughing. Él ni siquiera dijo risas. But if that happens too. Pero si eso te pasa, está bien. Any of those things happen, si algunas de esas cosas te están pasando, then I do want you to come. Entonces to the front, ahí sí quiero que pases. And put your toes right up to the edge. Y que te acerques y pongas la punta de tus pies hasta la parte aquí de la grada. So I'm going to say that in a moment. Entonces voy a decir eso en un momento. But that night, pero esa noche, when Blaine said all those things I just said, cuando to mi amigo Blaine dijo esas cosas que yo le acabo de decir, a man in my church, un hombre en mi iglesia, one of the worst Christians I've got, uno de los peores cristianos que tenía, who's against the meeting, que incluso estaba en contra de esa reunión, who's mad at me for having a healing meeting in a Baptist church, que de hecho estaba enojado conmigo por tener una reunión de sanidad en una iglesia bautista, he's got his hand up against the wall, él tiene su mano así contra la pared, atrás porque ya no había lugar, no cabían. He heard that about the hands, the head, the tears, él escuchó esas indicadores, las manos, la cabeza, las lágrimas, el peso, and he said, y dijo, that is a bunch of bull. Eso es nada. Son babosadas. He no more than got that out of his mouth. Ni siquiera había pronunciado aquello. When the Holy Spirit fell on him. Cuando el Espíritu Santo se derramó sobre él. He wasn't praying, God, touch me. Él no estaba diciendo, Señor, tócame. He's saying, that's a bunch of bull. Esas son tonterías, babosadas, como le quiera decir. And God decided. Y Dios decidió. I'm going to touch him. Yo lo voy a tocar a él. And I seen coming down the middle aisle of the Baptist caminando church. Caminando por el centro de aquella iglesia. God is my witness. Dios es mi testigo. This is not in any way an exaggeration. Esto no es una exageración. His hands. Sus manos. Were going so fast. Iban tan rápido. It was hard. Que era difícil. To see, like a, and ver. He's bent over in the glory. Con la gloria. And he's crying tears, llorando lágrimas, and actually crying. Most proud man in my church. El hombre más orgulloso de mi iglesia. El hombre más religioso de la iglesia. Bent over in the
the glory, así doblado por la gloria, power in his hands, moviendo sus manos, temblando. He told me later, I was afraid, it felt like my fingers was going to blow y off. Me dijo, después yo sentía que mis dedos iban a salir volando. And he saw me. Y me vio. And he said, "Help me, Randy. Ayúdame, Randy. Help me, Randy. Ayúdame, Randy. Help me, Randy. Ayúdame, Randy." I said, "What's wrong?" Dijo, "¿Qué te pasa?" I have been crying so hard. He estado llorando tan fuertemente. My hard contact is killing my eye. Que ya mi lente de contacto está dañando mi ojo. I can't get it out of my hands doing this. Y no puedo sacarlo porque mis manos están así. Help me. Sácame el contacto, por favor. I said, yo dije, John, John, that could be a word of knowledge. Ese puede ser una palabra de ciencia. And he said, y él dijo, you and those words of knowledge, I don't even believe in them. Vos con esas palabras de ciencia, ni siquiera creo en esas cosas. Right then, y ahí mismo, a 14-year-old girl in my church, una niña 14 años en mi iglesia, whose father, su padre, is mad at me, está enojado conmigo, whose father, su padre, won't come to the meetings, no quería ni siquiera ir a las reuniones, whose father, su padre, is against it, está en contra. Only reason I said that was to focus you on grace, not works, not your works, but God's grace. Lo único que dije, enfócate en la gracia, no te enfoques en otra cosa, son la gracia de Dios. So it's his daughter. Entonces su hija. She touches John on the back. Ella tocó a John sobre la espalda. John turns around. John se da vuelta. And she said, "That's my eye." Y ella dijo, "Ese es mi ojo." I just came from the optometrist. I got to have surgery. It's crossed so badly. Yo acabo de venir del doctor. Tenemos que hacer una cirugía en mi ojo. 60 seconds. 60 segundos. In the anointing. En la unción. Transforms a man. Transformó un hombre. Who's against it. Que estaba en contra de who's esto. Who's mocking it. Que estaba riéndose de ello. Into a minister of the very thing he mocked, and it only took 60 seconds. Lo convirtió en un ministro de esa misma cosa de la cual él se burlaba en 60 segundos. Five one sentence prayers. Cinco oraciones en una oración. Close your eyes. Cierra tus ojos. I command your eye to be straight. Sus ojos te enderezan. Open it up. Ábrelos. And still close it. Ciérralos. I command that eye to be declaro straight. Que ese ojo open. Se endereza. Five abra. Times. Cinco veces. The fifth time, la quinta vez, the miracle had taken place. El milagro ocurrió. And it was straight. Y estaba derecho. And the next ojo. Night, la siguiente noche, her little 11-year-old sister brought her to her us again. Su hermanita de 11 años la trajo de nuevo a nosotros. Not the team from California. No el equipo de California. Just us Baptists. Sí, solo nosotros los bautistas. Myself. Yo solo. John. John. And two deacons' wives. Y dos esposas de algunos diáconos. What's wrong? ¿Qué pasó? She said, "I'm 14 years old." Yo tengo 14 años. I was born with spinal bifida. Yo nací con un problema en mi columna. I have no control of my bladder. No tengo control de mi vejiga. I have to wear a diaper. Tengo que usar un pañal. I was also born hydrocephalic. También nací con hidrocefalia. I've had 12 shunts put in. He tenido 12 veces me han metido los tubitos eso acá en el cuerpo. She didn't even tell us. Ella ni siquiera nos había dicho. She was having massive seizures. Que estaba teniendo tremendas convulsiones. We prayed again. Oramos de nuevo. Five times. Cinco veces. Short prayers. Oraciones cortas. And the fourth time. Y la cuarta vez. Did you feel anything, Tammy? ¿Sentiste algo, Tammy? No. No. Just a little heat go through my spine. Un poquito de calor que pasó por mi columna. What? ¿Cómo? We prayed again. Oramos de nuevo. Did you sense anything? ¿Sentiste algo? No. No. On the way home. Camino a casa. With her mom. Con su mamá. She's walking home from church. Ella va caminando después de salir de la iglesia. Mommy. Mamá. Do I have to wear the diaper tonight? ¿Tengo que usar el pañal esta noche? Her mother told us. Su mamá nos dijo. She's a big girl. Es una muchacha grande ya. Lots of urine. Mucha orina. But she said. Pero ella dijo. No. No. You don't have to wear the diaper. Ya no tienes que usar el pañal esta noche. That night. Esa noche. God did a miracle. Dios hizo un milagro. Tammy. Y Tammy. Had a creative miracle and got control of her bladder. Tuvo un milagro creativo y pudo tener control de su vejiga. Became the fluid started going down her spine. Todo ese líquido empezó a bajar por su columna. She never had another seizure and got off 11 kinds of medication. Y nunca más tuvo una convulsión y ya no tuvo que tomar nada de los 11 medicamentos que tomaba antes. So it's not all this manifestations. No siempre son estas manifestaciones. But it's the fruit. Sino el fruto. And one other thing. Y una cosa más.
when Heidi was having so many problems with her family and health and losing $1 million and all their buildings confiscated. Cuando Heidi tenía esos problemas con su salud, su familia, perder el millón de dólares, todos sus edificios fueron decomisados. I asked her this question. Yo le hice esta pregunta. It was about manifestation. Era acerca de la manifestación. Because I wanted to know. Porque yo quería saber. I said, Heidi. Yo dije, Heidi. If I had given you the exact same message. Si yo te hubiera dado el mismo mensaje. But it hadn't been backed up. Pero no hubiera habido esa confirmación by God's power, por el poder de Dios and all that happened to you y todo lo que te ocurrió. Do you think crees tú you could have sustained your faith during those 18 months? Que hubieras mantenido tu fe en esos 18 meses? And she said, y ella me dijo, no, 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 no. Heidi Baker has been stoned. Heidi Baker la han apedreado. Shot at, le han disparado, life threatened, le han amenazado de muerte, literally shipwrecked, literalmente han naufragado. Often the degree of power is commensurate to the difficulty of the task. Usualmente el grado, la medida del poder es equivalente a la obra que hay que hay por delante. Would you stand? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Hold your hands out in front of you like this. Solo ponga sus manos así delante de usted. And I want to give you a minute. Y quiero darte un minuto. And I want you to tell God. Yo quiero que usted le diga a Dios. What you want him to do to you. Lo que quiere que él haga con usted. Because later, porque después, it won't do any good to tell me I have no control. No va a tener nada de sentido que me lo diga a mí porque yo no tengo nada, no puedo hacer nada en ello. Tell him what you would like him to do to you and then through you. Tome este momento para pedirle a Dios que él haga en usted lo que usted quiere que él haga en usted y a través de usted. Kind of like Isaiah, hear my, send me. Así como escuchar a Isaías y a Jeremías diciendo envíame a mí.